Bueno, estamos con Baby Unrein. Bueno, hoy un lunes distinto, Baby. Uh-huh. Llegaste a tu casa y te encontraste con algo que ya no era lo mismo, ¿no? Con todo un desorden. Por supuesto, un desorden. Todo lo del dormitorio, todo, abrieron placares, el toalet, todo, tiran todo. Todo al suelo, donde yo tengo mis cosas y bueno, me robaron oro, dinero. Luego fueron al baño, tiraron todo del placarcito, todo también al piso. Fueron a otro dormitorio, también anduvieron buscando y ahí sí no encontraron nada, porque yo en el baño también había guardado algo de dinero y porque me iba a Santa Fe. Y después en otra habitación también abrieron y revisaron, se ve que todos los bolsillos de todas las camperas y cosas así. Y bueno, la cosa que nos encontraron un desorden tremendo y me robaron oro también. Un reloj muy lindo que yo tenía de recuerdo y aros, algunos anillos. Y bueno, y yo pienso que, no sé, ellos se habrán conformado con eso, se fueron porque a la parte de arriba no entraron, pero tampoco no iban a encontrar cámaras nada. De foto, filmadora, de eso sí, nada. Sí, cámara de foto, había 3 cámaras de foto, una que me han regalado los chicos para los 40 años de casado, hace muy poquito, y esa la dejaron. Otras cámaras de foto la abrieron, la dejaron tirada, la filmadora también la dejaron tirada, o sea que a ellos les interesaba la plata y el oro, nada más. Ustedes, otra cosa, baby, no estaban, digamos, por eso no se sabe qué hora fue. Claro, nosotros nos ausentamos de las 4:30 y volvimos a las 9:30. Y ya, ahí, yo había dejado la radio prendida, la luz prendida de la cocina, la luz prendida en el comedor de un velador, y bueno, estaba todo así prendido. Estaba todo como si no hubiésemos estado nosotros. Pero violentaron la puerta de la cocina, que tiene persiana, y ahí rompieron eso, y con mucha fuerza hicieron saltar los pasadores, son unos pasadores muy fuertes, y dice mi marido, habrá sido una persona muy fuerte. La policía me dijo que eso han sido entre 3 o 4 personas, porque dice, uno solo no lo puede hacer. Aparte el desorden que me dejaron por todo, porque por todo anduvieron. Uh-huh. Y bueno, qué sé yo. ¿Tu esposo, baby, llamaba a la casa porque por ahí presentía? Sí, él presentió. Dice que él no quiso, como él ya tenía ganas de ir a Santa Fe, de decirme que no. Pero dice que él tenía un presentimiento. Más que mañana nos ponen, hoy, por hoy o mañana nos ponen alarmas. Y él llamó, por ahí estaba llamando y yo dije, ¿a quién estará llamando? Entonces después me dijo, vos sabés que yo llamé 3 veces acá a casa. Y mi hermana dice, como a las 6 de la tarde también me llamó, y que nadie contestó. Y yo pienso que ellos quizás a esa hora estarían acá. Uh-huh. Y por eso quizás no siguieron buscando más, porque acá en la cocina no me hicieron nada. Me dejaron nomás tirado un saco que encontraron, una campera mía. Se ve que revisaron los bolsillos y tiraron. Uh-huh. Y eso sí. ¿Pero ustedes las alarmas ya tenían previsto ponerlas de antes que le pase esto? Sí, porque cuando pasó tantos robos los fines de semana, claro, dijimos, no, tenemos que poner alarma. Y bueno, y ahora justo iban a venir hoy o mañana. Qué bárbaro. Sí, muy triste todo. Y sí, hay que tener cuidado. Hoy en día uno ya no sabe si salir, si quedarse en casa. Y no, ya no, ya le digo, ya no sos dueño de salir cuando querés, nada. Hay que tener mucho cuidado. Y por más que cerrés todo, igual te entran. Lo único sería una alarma. Pero después cerrar bien y con eso te rompen. Te rompen y entra porque esta es una puerta muy fuerte y sin embargo entraron. Uh-huh. Y hubiese podido también hacer una ventana o algo así. Y bueno. ¿Los vecinos, alguien vio algo? Yo no, como era tarde yo no fui, estaba muy mal, entonces no pregunté todavía a ellos. Pero me decía el policía que ellos hicieron, secuestraron unos vehículos en calle French y San Martín. Uh-huh. Y dice que pasaron un montón de veces por acá, pero estaba todo tranquilo. Pero claro, bueno, es una calle muy transitada. Dice que andaba mucha gente, sí. Andaba mucha gente, me dijo él. Así que, y eso con ser que hacía mucho frío, pero andaban, ¿viste? Uh-huh. Pero yo digo, eso fue, y habían corrido, yo tengo una cortina en una ventanita que hay al lado de la puerta principal. Y yo lo tengo con un cordoncito atado así, la habían sacado y corrieron la cortina como para que no vean de afuera. ¿Viste? Uh-huh. Así que yo no sé ahora si entraron por el frente acá por el costado
o entraron por el parque del colegio, porque también tenemos la contra esa del parque del colegio, que te saltan el tapial como nada, porque es cierto, viste, que ellos, qué sé yo, están muy capacitados ya para eso, viste. Sí. Bueno, así que ahora alarma y bueno, a tomar más medidas de seguridad. Sí, 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 sí. No, por supuesto, no queda otra, pero... porque tampoco podemos vivir encerrados tampoco. Qué sé yo, uno quiere disfrutar un poco de salir. Qué sé yo, vos también vas a misa y no sabés cuándo volvés y te va a encontrar con que te entraron, viste. Es terrible. Pero es un momento que no se le desea a nadie, ¿no? No, un momento que no se lo desea a nadie. Entonces también a mis hijos le aconsejo a todos que pongan alarma. No hay otra, no hay otra. Y bueno, anoche estaba muy preocupada. Yo me parece que cualquier ruidito era que alguien entraba. Sí, sí. Bueno, decimos que en Buenos Aires no estábamos nosotros adentro, uh-huh. Viste, que estaba sola la casa, ¿no es cierto? Sí. Pero ya lo que me preocupa, que son muchos robos. Uh-huh. Y una amiga justo me dijo que ella estaba juntando firma el sábado, justamente en una reunión familiar me dice ella, yo estoy juntando firma para pedir más seguridad. Yo no sé si la intendente, la policía, qué sé yo, pero algo tienen que hacer, porque si no, no. Hoy me tocó a mí, pero ojalá que no lo toque a nadie más, porque es muy feo. No tanto por lo material que te robaron, pero te dejan un desorden tan grande. Y yo que estoy mal de salud, tengo que ahora empezar a ordenar y ordenar, y es tanta las cosas que están desordenadas. Entonces te da mucha pena, ¿viste? Sí. Y yo digo que no seas dueño tampoco de lo tuyo. Uh-huh. Bueno, baby, sentimos mucho este momento y bueno, gracias por tu testimonio. Ojalá que ayude y ojalá que se haga algo. Sí, por supuesto, sí, sí. Bueno, yo le agradezco a ustedes también, baby, que se hayan acercado hasta acá. Y bueno, mucho salud y gracias. Bueno. Hoy te saludé, te escuché un ratito nomás.